Bueno, aquí estamos platicando entre amigos con Jam y por supuesto con nuestros amigos de Chaca y Dres. Miren, la bienvenida que le dieron a nuestra amiga fue un cóctel de conchas. Sí, imagínense sí, ustedes. En el puerto de la libertad. Esa es la prueba de fuego. Sí, sí, un aplauso, por favor, para nuestro invitado. Bienvenidos. Chaca y Dres, siempre saben que las puertas de nuestro programa están abiertas para ustedes. Siempre nos encanta poder compartir cada uno de sus éxitos, cada locura que andan planeando. Y hoy vienen en muy buena compañía. Sí, sí, muy bien acompañados con Jam. Que nos visita desde México. Tenemos el privilegio de tenerla aquí con nosotros después de haber trabajado una canción con ella en México, y ahora venimos ya a promocionar el video y a dar a conocer este talento y belleza en El Salvador. Gracias. Qué bueno. ¿Cómo te sentís, Jam? Feliz. ¿Primera vez en El Salvador? Sí, es la primera vez que estoy aquí. Lo he disfrutado mucho. Toda la gente ha sido súper amable conmigo y como que me han recibido con mucho cariño y amor, y eso, a pesar de que no me conocían muchos, como que me encanta. Y les quiero agradecer por tratarme también a todos. No, bienvenida, bienvenida. ¿Cómo fue ese encuentro con estos muchachos? A ver, estos guanacos. Estábamos en el DF y en una fiesta, como en un antro. Ah. Y teníamos un amigo en común y pusieron su canción de Pat Panic. Y me dijo, esos de ahí la cantan. O sea, yo estaba bailando la canción. Como, o sea, tú estabas disfrutando la canción. Nunca la había oído en mi vida, pero me gustó desde el principio. O sea, yo como que qué buena canción. Y me dijo, esos de esa esquina la cantan. Y yo, voy a irlos a saludar. Entonces fui y les dije, ¿qué onda, estaban amigo? Así ya tirados, así. Algo así, tuve que decirle, ¡ey, Chaca! ¡Escúchense! No, le dije como, oigan, niños, ustedes cantan esta canción, yo soy Jam, soy cantante y me encantaría hacer una colaboración bailable con ustedes. Porque mira las mujeres cómo toman la batuta, eso me encanta. Porque mis canciones eran más como baladas y así. Entonces ya cuando les dije, me dijeron, sí, claro, nos agregamos a Facebook, nos juntamos, compusimos esta canción y poco a poco se ha ido dando el proceso de producción, la grabación del video en Acapulco y el DF. Y ahorita ya estamos aquí felices en El Salvador. La composición de la canción es tuya. De los tres. De los tres. Ahí participaron los tres. Sí. Le invitamos al departamento. La traímos al departamento y empezamos a como fusionar nuestro lado urbano con el lado. Mira el comportamiento. Hay que analizar el comportamiento, sí, ¿verdad? Él llama, nos saluda, les dice quisiera hacer una colaboración. Ellos la llevan al departamento. ¿Sí? O sea, no fue un café primero a discutir, no, al apartamento. O sea, directo. Cuando le digo a mi papá. Lo que pasa es que ahí tienen, tienen todos los fierros. Los salvadoreños me invitaron a su departamento. Sí, como a una hora de mi casa. O sea, por Bellas Artes, me dice, ¿a dónde vas? Y yo, sí, conocí a dos salvadoreños en el antro y voy a ir a componer una canción por Bellas Artes. Y él, ¿qué? ¿Estás loca? ¿O qué? Y le digo, son buena gente. Ya que los conoció, se dio cuenta que eran un pan de Dios, ¿no? Pero al principio, ¿dónde vas a ir? O sea, como que, ¿qué es esta mujer? Y además que te pueden inventar, obvio, sí, algunos. Claro. Y yo, no, pero sabía, pues, obvio, los busqué en YouTube antes. ¿Te claro, ubicaste? Sí, ¿te cercioraste de que fuera cierto? Y entonces dije, ok, sigo. Sí. Miren, ¿cómo fue la experiencia? Yo recuerdo que ustedes estuvieron con nosotros acá. Nos comentaron de esta colaboración que se venía. ¿Cómo ha sido ya desarrollar la canción y lanzarla? Porque el lanzamiento oficial fue el día de ayer. Ayer lanzamos la canción y el video ya oficialmente en El Salvador. Y la producción de la canción nació muy espontáneamente. Cuando llegó el apartamento, en cuestión de 3 horas ya teníamos la canción hecha. Okay. Ya teníamos una base de la pista, pero ya la trabajamos un poco mejor. Okay. Grabamos hicimos la letra y después se la enseñó a unos productores como a los 2 días de haberla hecha. Y los productores les encantó el tema y sí, no, quedaron, el visto quedaron bueno. Fascinados. Sí. Y fue bonito porque fue una nueva manera de producir para nosotros, porque ya volvimos a grabar las voces, se hizo un arreglo nuevo. Okay. Y pues estábamos súper contentos y todos estaban como súper entusiasmados. Qué triste, grabaron el video en Acapulco, o sea, de antro en antro, dice. Lo quisiera preguntarle a Jam, hablando del estilo musical, tengo entendido que tú venís de otro estilo, ¿verdad? Sí. Tú cantas ópera, o sea, has estudiado, sí, obviamente. Balada. La voz, pero ¿cómo es ese cambio? ¿Por qué ese cambio? ¿O ellos fueron los que te provocaron ese cambio? Contanos un poquito. Es que yo no tenía una canción que te pusiera a bailar y a mí me encanta bailar. Soy amante de la zumba y de todo, así que okay, implique bailar. Y y cuando escuché su canción, que fue lo primero que me provocó, yo dije, yo quiero una canción así, quiero una canción que pueda o escuchar la gente en el antro, que puedas bailar, y no tengo ni una así. Entonces yo pensé que con ellos iba a tener esa colaboración, que ellos te iban a dar como el toque bailable y eso, como cachondo. Y se dio. Sí, se dio en la canción.
Ahora, sí, la canción habla un poquito de despecho, ¿verdad? Sí, sí. Pero de un despecho de celebración. De despecho moderno, digamos. No es de tirarse a llorar, sino que es de saltar, es de me salir. Libré. Me libré y hoy voy a disfrutar con mis amigos, me voy y bailemos, gocemos y ya me olvidé de vos. Y ni me hables que no te creo nada. Exacto. O sea, yo no voy a caer en tus Ya no voy a caer, no me abriste las puertas de tu corazón, no voy a seguir intentando ya. Me di por vencido. Esa actitud está bien. ¿Cómo así es? Sí. Llega un momento cuando se rompe la relación donde ya. Sí, claro. Exacto. Y hay que seguir la vida. Pero ese video hay que verlo, lo vamos a ver dentro de un momento. Sí. ¿Cuánto se tardaron en la producción del video? A ver. Fueron tres días. 2 días en Acapulco y 1 día en el DF. 2 días en el apartamento y 1 en... No, y lo increíble es que también consiguieron una casa de un actor, pues fue actor porque ya murió, de Hollywood, que se llama John Wayne, no se acuerdan, de un vaquero. Ah, oh, creo que he escuchado hablar de él. Y fue increíble, nos divertimos. Ah, ¿grabaron en esa casa? Sí, porque habían látigos, habían esposas, habían cosas de... ¿Usted por qué sabe esas cosas? Ya conoce bien. Había escuelas. Sí, el director fue a buscar locaciones y dijo, me encantaría que, o sea, que le dio muy buena espina que fuera en casa de John Wayne, porque pues era un actor de Hollywood y todo, entonces como que creyó que iba a ser la patadita de la suerte que grabáramos ahí. Y de hecho el video ha tenido muchísimo éxito, todavía no lo hemos promocionado tanto. Y en 2 semanas ya llevamos más de 70,000 visitas, entonces... ¡Eso! Véanlo, gente, les va a encantar, se los juro. ¿Y qué viene después? ¿Qué viene después de este experimento que ustedes han hecho? Bueno, seguir promocionando la canción. Justamente ayer, estábamos en la casa, ya me agarró la guitarra y empezó con un pedazo de una canción que había escrito y de la nada empezamos nosotros a improvisar y ya viene otra canción funcionada y nació ayer en cuestión de 10 minutos estábamos como improvisando y salió eso pasó ayer todavía le falta miércoles, jueves, viernes, o sea, podrían ustedes seguir trabajando definitivamente que van a haber nuevos proyectos juntos. Queremos aprovechar este tiempo que esté aquí para hacer más canciones y ver qué se nos ocurre para tener listo un proyecto después de Cómo la ves. Para cuando acabe la promoción de eso ya tener algo más preparado para el público juntos, porque nos encantó fusionar y todo lo que se dio y como nos llevamos también, o sea, yo ya soy la tercera hermana. Mire, y la familia de los Chaca y Dres es una familia también muy amigable, son un amor, entonces no dudamos que te vas a hacer Y la familia de Ian también nos recibieron increíble, sí, ¿no? A todo dar y... A ver, ¿con qué comida lo recibiste allá en México? ¿Qué fue lo ¿Algo que les di primero? ¿Algún mole picante? Comí un sorbete típico de Acapulco, de coco. Es que yo sé qué pasa en Acapulco, en la playa, desde que ya tengo como 2 años. Y venden nieve de limón y coco, y entonces pues probaron eso. Ahora, cuando desayuna, que desayuno, porque aquí no han probado nada todavía. Comí riquísimo. Que prueben, que disfruten el desayuno. Y ustedes, chicos, ¿qué nos pueden contar de lo que puede venir de Chaca y Dres a futuro? Van a seguir trabajando con Jam. Y aparte de eso, en agosto, el 30 de agosto vamos para Houston al Festival del Salvadoreño, que nos ha invitado por primera vez a presentarnos. Y en octubre tenemos un concierto en Puebla también, en el que vamos a cantar a beneficio de un albergue de migrantes, en el que estuvimos ahorita que fuimos a grabar el video. Aprovechamos un par de días para irnos a Puebla, a conocer el albergue, a compartir con ellos y ver las situaciones en las que se están dirigiendo hacia Estados Unidos. Y que recordar, se hicieron una canción. Hicimos la de Patria de Maíz. Y una anécdota que fue algo fuerte también, que estaban unos salvadoreños en el albergue y se quedaron 2 noches más para esperarnos, para conocernos. Y eran bastante jóvenes y iban para Estados Unidos. Así es que saludos a los familiares y a toda la gente que tiene gente pasando por eso, porque realmente es un camino duro y qué suerte que hay albergues que los atienden y que les dan víveres, comida y una noche tranquila para seguir adelante. Excelente. Bueno, ¿qué? ¿Nos traen el video ustedes? Sí, traemos el video. Sí. Es que no me aguanto por verlo. Por favor. Y se puede descargar gratis la canción en jammusica.com. Miren, que estos muchachos ya negociantes, artistas. Jammusica.com, ¿verdad? Que es tu página, ahí podemos entrar y podemos descargar. Exacto, gracias. Muy excelente. Bien. Así es que, señores, nos avisan, tenemos el video, ¿lo vamos a ver? Sí, más adelante. Más adelante vamos a tener el video para que ustedes lo puedan disfrutar.
queremos que te la pases muy bien. Ay, en El Salvador, que disfrutes al máximo. Hola, bienvenida. Ya te saludé. Bueno, pero yo quiero saber algo. Yo sé que los televidentes quieren saber un poquito acerca más de ti. ¿Eres soltera? ¿Tienes novio? ¿Estás casada? Cuéntanos un poquito acerca de ti. Y desde los 6 años tocas piano, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, cuéntanos un poquito más de ti. Soy soltera y romántica. ¡Bravo! Para ¡eso! ¡Viva la soltería! Romántica para siempre. Ya hay dos solteras. Ustedes dos son las únicas solteras aquí. Ah, ok, ok. Bueno, los chacas. Y te describes como muy romántica. Sí, me encanta todo lo del arte y por eso compongo mis canciones todas de te amo. ¿Pero por qué? ¿Por despecho? No, ¿estás porque creo en que sí existe el amor de verdad. Entonces, o sea, ¿por qué voy a dejarlo ir si ya lo encontré o lo que quiera? Así somos los músicos, somos sensibles. ¿Ya? Tú también. Sí, sí, el músico. Órale. Sí. Muy famoso aquí en El Salvador. Es porque son amigos míos. A ver, cántanos algo. Canten algo, con un dueto ahí. Más no, de los sangrones que dice que no canten la mañana. Es que tú tienes la voz lo suficientemente caliente. Jan, yo te quería preguntar a ti, ¿cómo decidís pasar de música clásica, porque tus estudios son clásicos, a música ya después de boleros, pues electrónica? ¿Quién te dice tenés que dar ese salto? Porque muchas veces es bien difícil uno hacer el cambio y decir, no, es que esto es lo mío, yo lo otro no lo haría bien. Sí. No es que lo otro también me encanta, pero las canciones que yo componía eran pop. Y cuando las cantaba, como es una técnica completamente diferente, sonaba horrible cantando mis canciones. Ajá. O sea, sonaba como, ¿qué está cantando esta mujer? Que tenés voz soprano, sí, ¿verdad? Entonces dije, no, quiero cantar mis canciones padre. Y dije, ya lo voy a dejar. Pues ya llevaba más de 10 años cantando música clásica. Y ya dije, ya aprendí y cuando quiera puedo regresar. Pero ahora quiero enfocarme en mis canciones porque yo quería hacer un disco y compartírselo a la gente. Entonces pues me salí hace 3 años y fue que empecé como a darle por completo al pop. Y ahora con ellos a un, ¿qué? ¿Cómo le dicen? ¿Tropipop? ¿Cuál es la definición? Inventar un nombre electropop urbano. ¿Electropop? Mira, ya estaba leyendo y tú has trabajado con... Sí, Miselaño, definitivamente no llamamos el género cual encasillarlo, pero tiene electrónica, tiene latino, tiene pop. Después de otro cóctel de concha se te va a venir. Mira, Jan, has trabajado con productores tan importantes que han trabajado con Lady Gaga, con Thalía. Cuéntanos de eso, qué buenísimo. Fue increíble, es un argentino, se llama Cheche Alara. Y yo cuando lo conocí no sabía que tenía esa trayectoria, ¿no? Solo un amigo me dijo, ay, es buenísimo, y pues hice química perfecta. Y un día en el estudio ya estábamos grabando el disco y me dice, perdón que llegué tarde, es que estaba con Gaga. Y yo, ay, ¿qué? Y además yo amaba a Lady Gaga, ¿no? Yo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me llevas? No, es que yo le organicé no sé qué en su cumpleaños y yo, ¡estás loco! ¿Cómo no me invitas? Y como que me dio muchísimo gusto que él me haya tomado en cuenta y que haya querido participar en mi proyecto y a pesar de tener eso, es como lo más importante, ¿no? La humildad, que no llega y, ¡ah, no! Trabajé con Gaga, sino... Muy sencillo, ni siquiera te había dicho. Exacto. Y que se interesó en mi proyecto, me encantó. Como que creo que lo más importante es la química, la misma que tengo con Shaka y Dres. Y creo que todo ha fluido muy padre. Eso es importante. ¿Cómo sienten el ambiente? O sea, aquí en El Salvador, en toda Latinoamérica, mucha competencia, obviamente. Sí. ¿Cuál creen que es, tal vez, la clave para poder seguir adelante? Creo que es la de nunca tirar la toalla, seguir necio con tu proyecto, creértelo solo vos y ciegamente, aunque nadie te porque si no te lo crees vos, creo que nadie puede creer solo más. Y creo que esa es la clave, realmente ser testarudo y llevar estos... O sea, nunca esperar... Creo que las expectativas a veces te pueden reducir la alegría y tal vez la canción no tiene el éxito que tuvo en un mes, pero tal vez en un año va a ser un éxito. Entonces no puedes saber, y creo que hacer las cosas por amor y por placer y disfrutar lo que haces y después ver si le gusta a los demás. Creer en lo que haces, ¿verdad? Creer, sí, sí, sí. Si tienes que irte esforzando todos los días por darlo. Y la calidad. Eso es importante. Sí, la calidad. Porque antes lo que hacía grande a un artista era cuántos discos vendías. Ajá, sí. Ahora tú no vendes discos, sino simplemente tenés que ampliarte, ¿verdad? En la tecnología, descargar el mejor video, buscar a los mejores productores, el mejor sonido. Es muy diferente en el ambiente que ustedes están hoy en esos tiempos. Y la parte visual creo que en estos tiempos es muy importante, porque ya la gente, ya los videos, todo el mundo hace videos. Correcto. Es más difícil sacar una canción sin video y que la gente la escuche y la acepte.
Lo que ya con un video es mucho más atractivo y la gente se mete a YouTube, lo comparte y así. Claro. Sí. La parte visual está garantizada. Está bien, está bien. Bueno, miren, les invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a presentar el video, ¿verdad? Que ellos han, por supuesto, a bien traernos en esta mañana. Pero tenemos algo muy importante que está sucediendo en nuestro país. Buenas noticias con Dina y con Estefanía.